central de moda y belleza encontró a Natalia Sánchez, esta linda colombiana. Dime, ¿qué tal Perú, Natalia? Perú me encanta, ya viví un tiempo acá en Perú y volví de nuevo y volvería muchísimas veces. Me encanta Perú, me encanta su gente, me encanta su cultura, me encanta la belleza de las mujeres peruanas, de los hombres también, me encanta Perú, volvería muchísimas veces. ¿Has estado en Machu Picchu, ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, Machu Picchu es una ciudad encantadora, una ciudad que es notoriamente diferente a cualquier ciudad que te encuentres así pre-incaica o incaica. Vías de acceso no muy buenas, de hecho no me gustó mucho como turista ver que las vías de acceso como el tren peruvial fuera chileno, no me gustó, aparte es súper costoso, todos los turistas nos quejábamos de lo mismo y queríamos encontrar como otro método de acceder, pero resulta que los ciudadanos, las personas que habitaban ahí el terreno, no podían tener otro método, no podían tener un caballo para ir a cabalgando a Machu Picchu, no podían tener nada. ¿Por qué? ¿Qué el pasa? Gobierno no les permitía, según ellos. Ah, interesante. De resto, muy bonita la ciudad, la gente muy amable, muy cordial. ¿Y la comida qué te pareció? Me ha gustado, de hecho yo ya había comido acá. ¿Ya? Pero allá es como que más fuerte, me cayó un poco mal y tuve que ya empezar a comer más suave. Tú eres de Medellín, me dice. Medellín, Colombia. Ya. ¿Y cómo llegas a Perú? ¿Cómo si llegas a este evento, Miss Lima? Bueno, yo ya, como le comenté, había estado viviendo en Lima, vine de intercambio a la Universidad San Martín de Porres. Me conocí con el señor, trabajé en Bursa Masteller un tiempo. Ahí me conocí con el señor Walter. Walter Cortés, la palabra. Walter Cortés. La palabra, buena amiga. Y ya él me contactó para venir al evento y aquí estoy. ¿Tú has sido Miss Colombia, algo ahí, has sido reina? No, la verdad me han contactado varias veces para hacer Miss. He participado en Miss, siempre he ganado mejor rostro. Ya. Ahora me están contratando para otro Mises, pero uno, la verdad, cuando ya empieza el modelaje, yo soy modelo profesional, se amaña, se acomoda. No sé qué es la jerga mía. Amaña, sí, claro, te acomodas. Acomoda porque el modelaje llega, si simplemente vas, haces tu pasarela y ya te pagan. Cambio, claro. Eso es muy estresante realmente. Todas son tu competencia, es una competencia por belleza, es realmente feo, realmente maluco. Entonces, después de esos certámenes, no me he querido inscribir en nada más, pero ahorita. Me están persuadiendo, no sé, igual ya los años no me dan. ¿Para ti qué es la belleza, Natalia? La belleza es espiritual, un don. Física. No, la belleza es un don. La belleza es un don que se fortalece a través de lo espiritual. Porque si tienes belleza y espiritualmente te encuentras bien y eres amable, eres cortés y transmites eso, te vas a ver mucho más linda o te vas a ver los hombres o en mujeres. Pero si tienes tu físico, pero tu físico no va acompañado de esa necesidad espiritual, de esa, eso que se transmite, claro, que no se puede explicar. Entonces su belleza va a ser como, listo, como ahí, como, ay, tan bonita, pero te le acercas y no gusta. Un saludo muy grande a Central de Moda y Belleza, sigan viendo lo mejor de la belleza peruana.